Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Escolatic, en Galicia, y esperamos escucharte dentro un poquito en tu ponencia. Pero antes una pequeña entrevista. Eh, ¿Qué elementos tecnológicos son, a tu opinión, aquellos que te llevan una potencialidad de uso más significativa en aula? Para mí yo creo que los, los elementos tecnológicos para sacarle mayor potencialidad en el aula, eh, yo creo que son aquellos que le permiten al alumnado crear algo crear algo. ¿no? Entonces, eh, crear un documento, crear una infografía, crear un blog, una wiki, eh, yo creo que hay que optar a herramientas y recursos que potencien la colaboración entre estudiantes y que les permitan desarrollar nuevas soluciones o nuevas obras eh, englobados dentro de un contenido curricular y con, un, con la finalidad de un desarrollo competencial y de habilidades y destrezas que van a necesitar para la vida. ¿no? Entonces, enfocado desde ese punto de vista, cualquier herramienta o cualquier recurso que les permita generar un vídeo o generar cualquier producto digital, eh, yo lo veo mucho mejor que eh, para subrayar, por ejemplo, un PDF, ¿no? porque para hacer lo mismo... Que sin tecnología me quedo sin la tecnología que nos gastó batería. ¿no? Para subrayar un PDF prefiero subrayar unos apuntes o un, o un libro. ¿no? Entonces, yo creo que la potencialidad mayor de las TIC en el aula lo que nos permiten es esa colaboración entre pares y esa creación de cualquier artefacto, cualquier elemento multimedia que, que puedan generar nuestro alumnado. ¿no? También, como herramientas de búsqueda de información, eh, más que nada porque va a ser una, una necesidad que. Que, que van a que van a que les requiere a nuestro alumnado, ¿no? El saber buscar información, contrastarla y yo creo que eso va a marcar mucho la diferencia en la alfabetización digital de nuestros alumnos y alumnas, eh, porque si, a, aquel que no sepa o se quede solo en la primera página de Google eh, va, va a perder mucho, ¿no? Que existen más buscadores aparte de Google. Va, yo creo que va a marcar mucho la diferencia en el futuro aquellas personas que sepan buscar y contrastar información y generarse su entorno personal de aprendizaje y aprender, saber con qué eh, crear su red personal, a qué persona seguir. Y yo creo que desde ese punto de vista hay que enfocar la tecnología al llevarla en el aula de ese modo. En educación, las modas también existen: eh, tenemos tabletas, PDIs, ultraportátiles, etc. Eh, ¿Qué consideración tienes acerca de este tipo de tecnologías y de Cales eh, crees que habría que reconfigurar por exceso o por defecto? Pues yo creo que las modas existen en educación, por desgracia, ¿no? y hay unos intereses comerciales muy fuertes por muchas casas, muchas marcas, y yo creo que. Aquel, aquellos recursos que aporten un valor añadido a nuestra práctica docente y a las experiencias de aprendizaje de nuestro alumnado, pues son aquellos que debemos usar. Yo no sé quién para decir cuál es mejor, cuál es peor. Yo desde luego, por ejemplo, hace unos años se puso la moda de las PDI y nosotros no metimos ni una PDI en el centro, ¿no? porque entendíamos desde nuestro modo de ver, que no cambiaba ni transformaba nada la forma en la que educábamos a los alumnos, ¿no? porque si el profesor llevaba un pobre pon o una presentación, la exponía en una pizarra digital y la subrayaba, o el alumno eh, escribía uno, interaccionaba, eso no, no nos aportaba mucho valor. ¿no? Y para el coste que tenían, pues nosotros lo que pensamos es eh, que cada alumno debería tener su dispositivo su dispositivo, ya sea un portátil, ya sea un móvil, ya sea una tableta, con el que sea capaz de generar conocimiento y sea capaz, como te he comentado antes, de crear eh, artefactos digitales, sea capaz de buscar información, sea capaz de compartirla con sus compañeros, sea capaz de co-crear un documento, una hoja de cálculo, sea capaz de investigar. Entonces, para ello, eh, yo creo que eh, ahora mismo, ahora en el momento en el que nos encontramos, las tabletas, y los móviles, eh, yo creo que aportan un valor añadido muy fuerte ¿no? a, nuestras, a nuestra práctica profesional. El por qué está muy claro, pues porque se encienden muy rápido, ¿no? estás en un botón, ya, ya lo tienes operativo, no era lo mismo que antes irte al aula de informática, vete, trasládate al aula, enciende todo. Eh, también, como las apps, eh, yo creo que son herramientas muy sencillas, las simplifican mucho, ¿no? eh, hacen una cosa, pero esa cosa la hacen muy bien. Entonces eso ha hecho que la tecnología sea mucho más transparente, ya no solo para los, para los niños, que les hubiera dado igual, ¿no? pero sí para que el docente tenga menos miedo a llevarlo al aula. ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que todo eso facilita y agiliza los procesos en el aula. Y claro, cuando un profesor lleva algo que es muy sencillo de usar y con, y con eso los alumnos pueden generar conocimiento y pueden generar cosas nuevas que sin la tecnología no se puede hacer, pues en ese momento esos dispositivos eh, sí que aportan ese, ese valor. ¿no? Eh, ahora mismo hablamos de móviles y tabletas. Probablemente esto cambie y, y seguro que va a cambiar, porque si vemos, echamos una mirada hacia atrás, de las aulas de informática al momento en el que nos encontramos ahora, y con todo lo que nos viene, ¿no? de la, el Internet de las Cosas, los wearables, ¿dónde vamos a estar? No lo sé. Pero yo siempre intentaré llevar al aula cosas que aporten valor a, a las experiencias de aprendizaje de, de mi alumnado. Si no, es que es tontería llevarlo. ¿no? Si hay tiempo que nos conocemos de unos eventos educativos que denominamos horizontales, donde hay jerarquías como Aave, Aula Blog, Novadores, ¿qué crees que aportan ese tipo de eventos a formación docente? Pues ese tipo de eventos, eh, a mí desde luego... Eh, mi primer evento fue en 2008 y fue aquí en Santiago de Compostela, fue un aula-blog. A mí me abrió la mirada. Yo creo que conocer otros docentes, sentir que no estás solo en tu centro, que no estás solo en tu aula, que hay otros docentes eh, que quieren cambiar la educación, que quieren integrar las TIC eh, como una herramienta eh, de cambio educativo... Pues a mí me aportó mucha visión ver las prácticas de otros compañeros, aprender con otros y compartir aquello que yo podía aportar, que en aquel entonces era poco, yo creo. Pero eh, a mí me sirvió mucho, pues eso para ampliar esa mirada y luego ver prácticas reales que podía llevar yo a mi aula, ¿no? cosas sencillas, empezar por pequeños proyectos que mis alumnos iban a enriquecer de esa experiencia que yo había vivido en esos encuentros. También me ha servido mucho como yo siempre ahí me, cre me he creado mi grupo base, ¿no? mi gente con la que he conectado mucho y que a mí me aporta un refuerzo durante todo el curso. ¿no? En esos momentos débiles que caes, que dices, pero ¿qué estoy haciendo? ¿no? Que, que a veces sientes que vas contracorriente, pues tienes ahí tu grupo, tu red personal, de, ya no solo de aprendizaje, sino de apoyo moral, ¿no? que, que te aporta, pues, por ejemplo, Charo, Javi, Isidro, ¿no? gente que he conocido en este tipo de encuentros que te dan te aportan valor, te aportan visión, eh, enriquecen tus proyectos, porque a veces les digo, oye, mira, pues quería hacer un proyecto con realidad aumentada, con física y química, he pensado en esta app, he pensado meterlo con este bloque de contenido curricular y te aporta la visión, oye, ¿y por qué no? Y yo creo que todo eso, ese compartir, ese aprender con otros y ese, esa generación de conocimiento colectivo que al final se empapa y se traslada y tiene esa transposición al aula. Eh, pues es muy rico, va a van a conocer mucha gente, van a conocer muchas experiencias. Y bueno, yo les digo que, que tengan cuidado porque es un vicio lo de ir a este tipo de eventos, eh, pero que al final pues tiene mucho calado en su práctica profesional y al final va, va a tener mucha repercusión en sus aulas, en sus centros educativos. Inteligencias múltiples, el elemento, nativos digitales. ¿Qué, resulta, ¿Qué lecturas para ti te resultan más importantes para abordar, o sea, una actividad de docente significativa? Me alegra que me hagas esa pregunta aquí desde el sillón de Chester, que estamos. Me, yo creo, he aprendido mucho, a mí me parece muy importante, por ejemplo, aprendizaje inteligente e inteligencias múltiples, una experiencia a compartir de Monserrat del Pozo. Creo que esos son clásicos básicos que tienen que estar en toda la mesilla, en cualquier mesilla de cualquier docente. Eh, nuevos círculos de aprendizaje de los Johnson Johnson, que bueno, pues para aprender a aplicar el aprendizaje cooperativo. Ahora han sacado los Johnson Johnson una de la evaluación del aprendizaje, en el aprendizaje cooperativo. Mm, a ver qué más podría recomendarte. Eh, el de Flipped Classroom de Aaron y. No sé cuál es el otro, es que el otro autor no, sí que no, no lo conozco. Aaron, bueno, los que han inventado e ideado el Flipped Classroom, que está dentro de, la, de una colección de SM, de innovación muy buena. A ver, ¿qué más podría recomendarte? Mm, bueno, y el de Cultura de Pensamiento de Ron Richard, también. Y dando protagonismo al alumnado de, de Nuria Miro y de Mónica Orch, que sí que... Es, dan una visión muy clara de cómo poder personalizar el aprendizaje, también dan una perspectiva interesante sobre el aprendizaje por proyectos, dan claves como, eh, para cómo consensuar rúbricas con el alumnado, qué es la evaluación auténtica, y yo creo que, que ese libro también, además está gratuito, si tenéis una tableta, un iPad, eh, en el iBook lo tienes gratuito, lo, lo podéis descargar, y también anda por ahí en la red en PDF, o sea que, pero si lo queréis interactivo en, desde el iPad lo tenéis. Y ya para tocar el último palo, pues 10 ideas clave para evaluar de Grau. Los autores sí que ahora mismo me pillas en fuera de juego, pero 10 ideas clave para evaluar de, de la editorial Grau. La última vez que estuvimos juntos, estuvimos en una cita y falábamos de una metodología de trabajo que... Como muchos cursos en Estados Unidos es bastante potente, que es Design Thinking. ¿Cómo ves, tío, Design Thinking en educación y qué claves dirías tí, que se pueden utilizar para implementarlo si crees que debería implementarse? Yo creo que la metodología de Design Thinking es bueno y tiene muchas técnicas para llevar al aula, sobre todo para trabajar el pensamiento divergente, que ¿no? yo creo que es un gran olvidado en nuestras aulas. Entonces, le va a dar a nuestro alumnado estrategias. Eh, para generar ideas, para prototipar y para crear soluciones nuevas eh, ante un gran reto, un gran problema. Eh, muchas veces eh, están muy acostumbrados a ejercicios o preguntas o problemas de respuesta única. Entonces, cuando tienen que aportar una solución creativa a algo nuevo, desconocido para ellos, eh, normalmente en, en las aulas, por desgracia, no se trabaja pues, ese pensamiento lateral y técnicas de pensamiento lateral para eh, generar ideas y que esas ideas eh, resuelvan de manera creativa ese problema. Entonces yo creo que es un buen método, además está muy estructurado y hay muchas técnicas y la buena noticia es que la creatividad se puede trabajar en el aula y yo creo que se debería trabajar, sea con design thinking o sea con otras técnicas, pero el design thinking desde luego... es bastante productivo y y al alumnado y, es, y son dinámicas muy rápidas, muy ágiles, fáciles de implementar, así que animo al profesorado a que a que por lo menos las pruebe. Como docentes, todos fazemos unha viaxe desde como empezamos hasta como nos encontramos en este momento. Botando unha mirada atrás, cal dirías que o teu punto de inflexión si sí o hai da forma de pensar diferente. Pues te voy a decir dos El primero para mí fue mi primer año eh, como profesional. Eh, yo venía de la empresa privada, venía de IBM, donde había estado trabajando como programador y allí aprendí el método de proyectos de IBM, los estándares para programar y para generar aplicaciones y programas. ¿no? Entonces, eh, mi primer año daba cuarto de la ESO y bachiller en un centro educativo y como había aprendido ese método de programación, les propuse a mis alumnos que por las tardes, el que quisiera, como en ese centro se daban clases de refuerzo por la tarde para el que quisiera, pues en vez de dar clases a clase típica, lo que dije es, bueno, pues ¿por qué no hacemos una web de matemáticas? Daba matemáticas en aquel entonces. Entonces, por la mañana era un profe tradicional, cuando eran las horas lectivas, pero por la tarde desarrollábamos, desarrollábamos webs de matemáticas. Y claro, eh, vi mucho el contraste que había entre la relación de los alumnos conmigo por la tarde o mis clases expositivas tradicionales por la mañana. Lo bueno es que el método de, de proyectos lo tenía afianzado con el método de la empresa, ¿no? Eh, pero sí que vi eh, cómo se implicaban los alumnos, qué productos generaban, cómo estaban aprendiendo. Y eso me hizo cambiar la perspectiva. Eh, a ir metiendo mínimo un proyecto para todos los alumnos en vez de para los que fuera voluntario en años posteriores y a, al final a trabajar por proyectos ¿no? eh, en, toda la en todas las materias y durante todo el año. Creo que eso sí que marcó por lo menos un cambio de mirada. Y el otro pues, fue, como te he comentado antes, ir a, a otros encuentros de profesorado y ver eh, qué se estaba haciendo en las aulas y eso sí que me amplió mucho luego la forma de aplicar, porque yo por mucho que supiera el método de proyectos, pues me faltaba a lo mejor una base pedagógica de, por ejemplo, cómo evaluar, aunque yo hacía reuniones de seguimiento, como en la empresa, y, y aportaba eh, ese feedback, pero pues otros instrumentos, como podía ser el portfolio, una rúbrica, y eso también ha enriquecido mucho las experiencias de aprendizaje que, que llevo a cabo en, en el aula. Yo creo que me quedo con esos dos momentos. desde no hay un tiempo Además de tu función como docente de alumnos menores de edad, que están desarrollando su eh, formación desde pequeños, te es una mm, vertiente de, formador, de formadores, por decirlo así. Mm, ¿Qué votas de menos en la formación docente y qué crees que habría que implementar para que fuese significativo? Pues yo creo que... Bueno en la formación docente y en todos los programas de formación de profesorado que se generan, eh, yo creo que debería tener lo primero eh, no crear un proyecto de innovación, no crear o un proyecto de centro de innovación o de aula, sino generar en el docente una cultura de innovación, ¿no? de estar en un aprendizaje constante. Eh, porque la tecnología nos impulsa al cambio, porque cada vez los alumnos son nuevos y también nos impulsan al cambio y nos tiene que entrar en la mentalidad que ya no es que tenemos que enseñar igual que hace treinta años, sino que dentro de diez años no vamos a poder enseñar como incluso con las innovaciones que haya como estamos enseñando ahora, ¿no? Entonces el primer componente eh, que vivimos en una beta constante y tenemos que estar actualizándonos eh, con las nuevas pedagogías emergentes, con las nuevas tecnologías que vayan saliendo, e ir implementándolas, equivocarnos mucho y aprender de esos errores que nos estamos equivocando. Eh, equivocarte no es un fracaso. Yo creo que eso también hay que meterlo mucho en la mentalidad del docente, ¿no? eh, También pienso que es importante eh, que vencer miedos, vencer miedos y barreras personales. O sea, que desde ese punto de vista eh, hay que acompañar mucho, mucho refuerzo positivo, eh, mucha exposición de proyectos que se han llevado a cabo para que, que se muestren evidencias de que esos proyectos eh, se han llevado al aula, qué hemos aprendido de esos proyectos, qué dificultades hemos tenido, eh, muchos grupos de trabajo para que generen interacción y haya aprendizaje entre iguales, entre pares, eh, también mucha formación metodológica. Pero no me refiero a un curso típico en el cual viene un gran experto y nos cuenta algo, sino eh, generar realmente experiencias de aprendizaje que luego sean extrapolables al aula. Por ejemplo, si vamos a hacer un curso de cooperativo, pues que todos los docentes estemos en cooperativo y juntos en cooperativo estemos generando, por ejemplo, un proyecto para llevar al aula. Pero vivirlo como lo van a vivir nuestros alumnos. Porque desde esa experiencia y desde esa vivencia. Eh, seremos capaces de ponernos en el rol del alumno y saber eh, cómo se va a sentir, qué va a necesitar. Entonces, yo creo que sí que hay que cambiar la forma, a lo mejor, en la cual están los presenciales, me refiero porque cada vez quedan menos cursos presenciales, pero los presenciales sí que que sean muy eh, metidos en, en el tema en el que se está trabajando. ¿no? Y en los online, pues yo creo que generar itinerarios donde cada docente pueda elegir su itinerario. Yo creo que en eso sí que está cambiando mucho con todo el tema de los MOOC y se están dando pequeños pasos que, que sí que la línea en la formación online está, se está cambiando mucho. Pero los presenciales eh, sigo viendo mucha ponencia, mucha contar experiencia y poco generar productos entre, entre docentes o poco espacio de debate abierto. Entonces yo creo que desde ese punto de vista cambiaría sí que eventos, cursos, talleres, que sean muy prácticos y también eh, haría sesiones post-evento eh, donde lleváramos lo que hemos aprendido esto que repercusión ha tenido en mi aula y en los cursos online igual esto que he aprendido en tu curso online muestra, si lo quieres certificar muéstrame una evidencia de que esto lo ha llevado al aula ¿Qué, cómo te ha ido qué han opinado tus alumnos y yo creo que así conseguiremos que esa formación que tú te llevas eh, repercuta en quien tiene que repercutir, ¿no? que es el alumno. Bueno, muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros en Escolatic, por lo que vamos a escuchar de ponencia, porque se te escuchó alguna vez y es muy boa, sí que así te va a disfrutar. y Muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, y ha sido un placer estar aquí y compartir con vosotros y aprender y ver todo lo que se está haciendo aquí. En, en todas las escuelas gallegas. Muchas gracias.